Hola, aquí estoy con Lucía Hernández, la máster de los espectáculos y entretenimiento, porque no todo es espectáculo, ¿eh? No, sí, por Hay otra cosa que es favor, hay entretenimiento. cosas que es entretenimiento, Cine, series de televisión, música. música, chismes y los festivales como el del que vamos a hablar hoy, que es el Tomorrowland, que empieza este viernes en la localidad belga de Boom, y ya tenemos el kit completo para irnos hasta allá. Bueno, el kit por lo menos básico. El básico. El básico. Que vamos a ver qué es lo que tiene. Porque esto es lo que van a llevar 13 mexicanos al Tomorrowland. Van a ser los embajadores y entre ellos nos encontramos, por lo menos yo, ¿no? Voy al Tomorrowland a representar a México en ese evento masivo que van a ir más de 10.000 personas de todo el mundo. Es un festival de música electrónica que este año va a infectar De música, el mundo. el mundo con DJ Tiesto como principal embajador. Y si no tienen la suerte de ir a Bélgica, van a poder disfrutarlo desde el Palacio de los Deportes, donde van a estar realizando una transmisión en vivo con DJs aquí en el DF, para los que no tenemos boleto de avión. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué es el kit básico. Número uno, boleto de avión. Pues si no, ni cómo, ¿no? Y los boletos para entrar. Acá están. Son pulseras. Pero las pulseras no están acá. Ah. Aquí tenemos impresos, los traemos impresos y luego nos van a dar una pulsera llegando allí a Bélgica, que llegaremos el jueves por la mañana. ¿Qué más hay? Luces de neón, porque obviamente es un festival de luz y color. Una ya se prendió, pero bueno, ni modo. ¿Qué más necesitamos para ir a Boom? ¡Wow! Se Lente. prenden. Pero no los voy a prender aquí para que los prendas allá. Vale, para disfrutar por la noche. A ver cómo. Porque no te pierdas. Porque a lo mejor voy a ver la vida de otro color. Parece. Case para el celular. Porque el Celular. celular es un básico también. Sí, pero para el mío no vale porque este es un. Este para un iPhone 6 de un 10 Plus. Pero a lo mejor ¡Qué Lucy se lo suerte! puede quedar para disfrutar el sábado en el Palacio de los Deportes del Mirror de Tomorrowland 16. Y A ver. esto de aquí, tengo miedo. Ah, son unos audífonos o unos cascos. Unos cascos audífonos o auriculares Plegable. también. Aquí hablamos todos los españoles. Sí. Ay, son plegables para que te los lleves en el avión, muy prácticos. Y aparte viene aquí el logo de Coronas. Tomorrowland y Corona, que la matriz de Corona europea es el patrocinador oficial, por lo tanto va a haber marcas de cervezas de todo el mundo. Tienes dos lentes. Pero voy Porque solo. pero es una manera de ser amigos. Ah, sí, eso sí. Recuerden que si solo tienen pulsera para el Village, solo pueden entrar ustedes. Los que tienen pulsera no pueden invitar a nadie que no tenga pulsera a entrar. Pulseras que también se iluminan. Pero no vamos a encender hasta allá, que nos mande el video cuando ya tengas todo iluminado, toda la indumentaria Perfecto. iluminada, por favor. Porque además también tenemos embajadores que son influencers. Va The Brian Show, Daniela, va. ¿Qué más va? Ay, no me Va. Aquí lo acuerdo. tenemos, aquí lo tenemos. Ahora te ayudo yo. Va. Daniel Bautista también. Que por cierto, hoy es el cumpleaños de su abuela. O sea, también es abuela de Faye. Sí, o Pues. mamá, ¿O mamá? porque es Bueno, su pues tía. es pariente de Faye. Una gorra gigantísima para el sol. Para el sol. Grandote. Porque los pronósticos del clima dicen que no va a llover en Boom y van a estar una temperatura de unos 30 grados en Bélgica. Ay, qué bien. ¿Qué más tiene esta mochila Esta mágica? mochila más tiene hidratación. ¡Wow! Las botellas oficiales del Tomorrowland. Que si alguien quiere alguna, pues que nos escriba y se la podemos regalar. Porque claro, no podemos meter líquidos en los aviones, recuerden. Ni al festival. Ah, eso no es la visa, pero es un papelito que se necesita para entrar a Estados Unidos. Que ya lo tengo impreso. Ah, muy bien. ¿Qué más hay por Porque acá? hay más. ¿Qué más, qué más, qué ¿Qué más? hay? Ah, hay algo más o menos importante. Dinero. Dinero, ya tenemos los euros para ir. Un presupuesto mínimo de 80 euros por día Para es necesario. comer y bebidas y Sí. esas cosas. Pero recuerden que en el festival no admiten dinero en efectivo, todo se va a hacer a través de unas pulseras que van a tener registrada su tarjeta de crédito. Mucha seguridad.
Pues sí, sobre todo en estos tiempos. Pero bueno, entonces van a poder seguir la retransmisión en vivo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Van a poder ver noticias en publimetro.com.mx y en las redes sociales @publimetro.mx. Y desde mañana nos vemos en el aeropuerto con los influencers y les mantenemos informados de cómo llegaremos a Bélgica. Saludos. Chao. Que me lleve.